Aquí en TechEdit Tips para viernes es el 29 de mayo. Es un poco tarde grabando hoy. Pero un tip, uh, muchos están pidiendo que les hablo cómo, cómo estoy seleccionando fotos para mi blog o fotos que puedo usar abiertamente, que tiene una licencia abierta. Entonces yo soy fan de Flickr, de hecho tengo mi propia cuenta de Flickr. Um, vamos a ver dónde está si voy a mi photo stream. Y podemos ver que esos son mis fotos públicos. Pero lo que yo hago es, voy a hacer, por ejemplo, quiero ver una foto de, um, de un gato. Entonces voy a poner gato si quieres o tal vez cat. Que a veces caen mejor las búsquedas en español que en inglés que en español. Y aquí va la cosa muy importante. Lo que estoy buscando es cualquier licencia que sea Creative Commons. Okay? Voy a hablar más sobre Creative Commons en los próximos meses porque estoy tomando el Certificate de Creative Commons, pero voy a decir que quiero Creative Commons. Hay varias opciones de Creative Commons, pero no voy a usarlo para usos comerciales, entonces me funciona cualquier. Entonces ahora lo que puedo hacer es hacer una búsqueda y encontrar una foto de un gato que quiero usar. Para, para mi uso, que sea una presentación o que sea un blog. Aquí me gusta mucho ese gato que está durmiendo. Entonces lo que voy a hacer aquí en la, la esquina, puedo pedir cuál versión de foto quiero usar. Cuando lo estoy usando para web, como mi blog, normalmente es como 800 tamaño mediano. Si lo quiero usar más alta resolución, en ese caso no es muy grande la resolución, pero otros sí, muy grandes. Lo voy a bajar. Y lo voy a usar en, en un post de mi blog. Y el otro que voy a usar también es, tengo un plugin aquí que se llama Flickr CC Attribution Helper. Okay. Um, eso está por, por un amigo mío, uh, Alan Levine. Y lo que me permite es que puedo bajar una imagen con la el, el atribución adentro. O puedo dar clic en ese texto para usarlo para dar crédito a la persona que está haciendo esa foto. O hay otras opciones aquí, el puro HTML o con la imagen. O puro HTML sin la imagen, hay varios. Casi siempre lo uso eso en mi blog. Ok, ahorita no les voy a enseñar cómo lo uso en mi blog. Pero voy a dar una vista de mi blog personal. Y por ejemplo, vamos a ver lo que hice el otro día. Um, uno aquí de una imagen de una bicicleta que se, se, se accidentó y está intentando lamentar su bicicleta. Y aquí va, tengo la imagen aquí abajo. Y por el uso del el software que hizo mi amigo, es un plugin para Firefox o para Chrome, puedo dar crédito. Fácilmente, eso es lo que hice copy paste desde esa herramienta. O si quieres nada más con la liga, un tip de, de Flickr: si quites todo extra liga después del número, estoy viendo fotos de esa persona, bond B y el foto número para quitar la, los detalles de la liga. Pero a mí me gusta usar eso, lo hace automático y ya. Entonces, eso es como puedes buscar fotos. Otro, vamos a hacer otra búsqueda de dog. Y algo interesante es que también voy a poner otra vez la licencia Creative Commons y voy a buscar un foto me quiero buscar algo como morado. Entonces, cuando hay algo morado en la foto, entonces eso será genial que puedo buscar ese foto de ese perro que está como pintado con rosa y morado, pues interesante, pero me permite hacer otros tipos de búsqueda en Flickr. Entonces, hay muchas opciones que puedes usar para búsquedas de Flickr y tamaño mediano, grande, etcétera entre, fe entre fechas, fotos, videos, entonces eso te permite hacer una mejor búsqueda, pero lo que estaba enseñando realmente hoy es usar Creative Commons, pero con eso tienes derechos y permiso de usarlo cuando das crédito a la persona que lo hizo.